estaba a punto de darle un beso en la boca. ¿Pero con lengua? Por supuesto que con lengua, Miki. ¿Cómo iba a ser si no? ¡Miki! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que ya hemos vuelto de publicidad y te has quedado sopa. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estaba durmiendo? O sea, ¿que todo esto ha sido un sueño, como en Los Serrano? Sí, pero sin Natalia Berbeque, lo cual es de agradecer. Dios mío, me siento como Antonio Resines. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir por qué. No, Miki. Mejor no digas nada y déjame darte un beso. ¿Eh? Pero... ¿con lengua? Por supuesto que con lengua. ¿Cómo iba a ser si no? ¡Miki! ¿Qué pasa? Continuamos en lo que hicisteis con Miki Nadal, al que estaba a punto de... ¡Venga, Miki! ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué lío es este? ¿Dónde estamos? Me he quedado sopa. ¿Qué te has quedado sopa? Y ya hemos vuelto de publicidad. Alba, he tenido un sueño raro, pero raro, raro. Fíjate si era raro, que soñó, que soñaba. Ay, normal, Miki, si es que duermes tan profundo. Es más, porque roncas. Si no, yo diría que estás muerto. ¿Por qué? Yo muerto, ¿eh? Hombre, es que hueles a muerto, por lo menos. Qué graciosa eres, que huele a muerto. Y yo no ronco, ni huelo ni ronco. Tú sí, hijo, que no, vaya. Anda, que no roncas. ¡Que no ronco! Que sí roncas. ¡Que no ronco, respiro fuerte! ¡No! Juanito Navarro respira fuerte. Tú roncas. Bueno, vale. Pero yo no tengo la culpa, es que tengo el tabique desviado. Ah, pues haz obras y que te lo pongan a nivel, porque pareces un jabalí, Miki. No, perdona, mira, vamos a dejar las cosas claras de eso, nada. Mi tabique está muy bien como está, ¿eh?